Hola Virgo, Sol Luna y Ascendente, te habla Luna Tarot. Bienvenido a mi maratón de tiras románticas. Tú vas a poder ver nuevas predicciones para tu signo todas las noches aquí en mi canal. Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Tú también puedes leer el horóscopo que he escrito para ti en loatarot.com. Tienes aquí la rueda fortuna. Mira, yo veo que en estos días tú vas a darte cuenta que en la vida la única certeza es la incertidumbre, que la única constancia es el cambio, porque yo siento que va a haber una serie de eventos que van a acontecer en la vida tuya, que son eventos que no están bajo tu control, o sea, son eventos que básicamente tú no has previsto, o sea, es como dicen por ahí, que el hombre planea y Dios se ríe, en el sentido de que hay cosas en la vida que están en constante cambio, o sea, hay cosas que simplemente tú no puedes predecir, hay cosas que te sorprenden, o sea, la vida siempre te puede lanzar una sorpresa y eso es lo que tú te vas a dar cuenta. Yo también siento aquí que tú podrías tener un golpe de suerte, o sea, tú encontrarte en el lugar correcto, en el momento indicado, o sea, simplemente te sucede un evento afortunado, pero de todas formas esto sería algo que tú no estabas planificando, o sea, algo que básicamente no estaba bajo tu control, simplemente ocurre un alineamiento cósmico que te pone en una situación afortunada. Pero yo siento que la temática para ti es esa, que sea lo que sea que te pase, era algo que tú no podías prever, que no estaba dentro de tus planes, pero aún así tú le puedes dar un giro y hacerlo como algo favorable o afortunado para ti, ¿ok? Entonces tú tienes aquí el juicio, tienes la sota de copas, tienes el nueve de espadas, el cuatro de copas, el carro, la sacerdotisa y la reina de oros. Tú puedes estar lidiando con un signo de agua, Piscis, Cáncer, Escorpio, o un signo de tierra, Capri, Tauro o Virgo, Sol, Luna o Ascendente. Independientemente del signo que sea con el cual tú estés lidiando, yo siento aquí que hay alguien que tú habías estado por muerto, enterrado y olvidado. Esto es una persona que tú nunca más habías sabido de él o ella, o sea, esta persona simplemente tú la dejaste atrás en tu pasado, pero yo siento que esta persona va a resucitar, va a resurgir en la vida tuya, o sea, yo siento que esta persona a ti te va a contactar, te va a llamar, te va a buscar y básicamente esto también conlleva una decisión muy importante que vas a tomar tú porque es una decisión final. O sea, o tú le das una oportunidad a esta persona o tú la dejas atrás completamente. Y eso es decisión tuya, de nadie más. Aquí con la sota de copas, independientemente de que este individuo sea cáncer o lo que sea, yo siento que esta persona es muy emocional, muy sentimental, muy imaginativa, muy idealista. O sea, yo siento que esta persona es alguien que se va a poner en contacto contigo. O sea, yo siento que te puede mandar un mensaje o te puede hacer una llamada, pero él o ella quiere expresar su sentimiento. Para algunos de ustedes, esto es alguien que les quiere pedir perdón a ustedes, o sea, que está simplemente pidiendo excusas, ¿ok? Y para otros ustedes, esta persona está simplemente hablando de lo que siente, o sea, yo siento que esta es una conversación bastante estresante, va a ser bastante estresante, lleva mucho estrés, ansiedad, angustia, preocupación, o sea, es como que tú tienes muchas dudas en cuanto a esta persona, o sea, es como que tú ves esto más como un problema, ¿ok? Tú ves este individuo más como un problema, o sea, hay una conversación o un mensaje o un email que tú vas a recibir que tú lo vas a ver más como un problema, o sea, que te va a quitar el sueño, aunque no sea un ex, pero hay como un mensaje que tú recibes que te produce mucho estrés y ansiedad. Aquí con el cuatro de copas, si es un ex, yo siento que tú realmente no tienes ningún interés en esta persona en principio. O sea, yo siento que básicamente tú estás aquí muy apática, indiferente, o sea, se te ve aburrida o aburrido con este individuo, o sea, se te ve
¿Tú entiendes? Desganada o desganado con este individuo. O sea, hay mucho escepticismo en el mejor de los casos, en el peor de los casos. Hay algo de tú considerar que o esta persona es más de lo mismo o tú quieres algo diferente. O tú estás buscando algo diferente o tu ideal es alguien diferente o hay otra cosa que tú consideras que este individuo como que no da la talla. Aquí tú tienes el carro. Entonces, con el carro, si esta energía tuya, yo siento que tú tienes un ideal muy fijo en tu mente. O sea, es como que esto es tener visión de túnel. O sea, esto es creer que las cosas tienen que ser de una sola forma, de una sola manera. Y si no es así, no hay, no, ¿ok? O sea, hay algo en la vida tuya en lo que tú estás teniendo, siendo como muy terca, obstinado y tiene visión de túnel, o sea, que tiene que ser así, 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 así. O sea, si en el amor a ti te está abordando alguien que no es así, así, así y tú tienes un problema con eso, básicamente era lo que te está diciendo la rueda de la fortuna. O sea, en la vida tú planifica, pero otra cosa es lo que te sucede. Okay. Otra cosa es lo que sucede. Entonces, quien te aborda quizá no es quien tú esperabas, no es quien tú querías o quien tú creías, sino que es alguien como el pasado tuyo. Y yo siento que hay una mujer aquí que puede ser familia tuya o amiga tuya o lo que sea, pero yo siento que hay alguien que te va a dar a ti un consejo, okay, te va a dar un buen consejo, o sea, como que esta persona es muy sabia y te va a decir a ti. Que primero que nada, algo que ver como con la gratitud, como que tú tienes que tener gratitud y también algo que ver con como con ser flexible, ¿ok? Con ser flexible, o sea, es como si esta mujer te viera a ti como alguien que es demasiado exigente, o sea, como que tú eres muy exigente o muy perfeccionista o tú tienes como unos criterios. O sea, tú tienes visión de túnel, así te percibe esta persona y por eso esta persona te va a decir a ti que tú tienes que cambiar como tu mentalidad, que tú tienes que ver las cosas de forma diferente, de otra manera. O sea, es como que te va a decir que tienes que fluir o sea, yo siento que alguien te va a exhortar a que tú seas generosa o generoso y le des una oportunidad a este individuo. O sea, yo siento que hay alguien que te esté exhortando a darle una oportunidad a una persona que inicialmente tú no se la quería dar. Pero alguien te está diciendo que le dé la oportunidad. O algo así. Entonces, bueno, eso es decisión tuya. Vamos a ver cuál es tu consejo. Virgo. Como te digo, si esto no es en el amor, hay una situación en la vida tuya que no está yendo como tú querías y básicamente hay una persona que te está diciendo que trate de fluir y ver lo positivo y que no está tan mal y que algo así. Sea, hay alguien que te está exhortando a que hacerte algo que tú, no era lo que tú querías o lo que tú esperabas. Y esta persona te está diciendo que hay diferentes formas de llegar a un mismo objetivo. Entonces, vamos a ver. Tú tienes aquí lealtad. Quien quiera que sea esta persona que te está aconsejando, es una persona leal a ti, ¿ok? O sea, yo siento que esta es una persona que te está aconsejando bien, o sea, lo que esta persona te está diciendo es cierto y básicamente esta persona quiere lo mejor para ti. Ahora, claro, tú también tienes que ser leal a ti misma o a ti mismo, ¿tú entiendes? Porque tampoco tú puedes hacer lo que otra gente quiere que tú hagas. O sea, yo siento que todo va a depender de tu circunstancia. Sea, al final de cuentas, tú eres que tiene la última palabra. Si tú aceptas una situación o una persona o no. O sea, es decisión personal tuya. Y tú básicamente decides si tú vas a escuchar a esta persona y vas a hacer las paces o vas a hacer algo con alguien que no estaba dentro de tus planes
o no lo vas a hacer. Eso es lo que yo siento. ¿Ok? Entonces eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye bye.